Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase, bienvenidas a la clase número 8 de matemáticas en puntaje en vivo, completamente en vivo desde acá, desde Santiago. ¿Cómo están? Hola, Fabiola, Noni, 333, Saqueo 21, Andreita Belén. ¿Me escuchan o no? Hola, hola. A ver si nos saludan y vamos sabiendo. ¿Cuánto tenemos de desfase? Unos 20 segundos. Perfecto. Hola, profe. Hola, Blanca. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Sí, bien. <coughs> qué bueno, pues, qué bueno. Saludos desde Arica. Eh. Chicos, cibernético nos ve desde Arica. Desde Arica. Hola, hola. Ya, chicos. Eh, hoy día hicimos una clase en un horario diferente porque ayer fue el partido de Chile y podía ocurrir que no tuviésemos problemas de movilización para llegar a Capo. <coughs> Tuviéramos problemas también para poder irnos cuando terminara la clase. Así que por eso la corrimos. Podían haber disturbios como lo hubo contra España. Así que por eso estamos haciendo la clase hoy día. Generalmente la vamos a hacer los lunes. Y ya queda muy poco para partir con física, química, biología e historia. Así que espero que estén muy contentos. Por eso también partimos el 7 de julio con las clases de física, química, biología e historia. Prontamente les voy a presentar quiénes son los y las profesoras que van a ser. Esas clases estoy seguro que, que les van a gustar bastante porque fueron los que hicieron las clases eh, el año pasado, la mayoría, y les fue muy bien. Así que, eso. Ya, ya. Bueno, como dice atrás, se cortó y volvió, parece. Vamos a ver si todos siguen en línea. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Saqueo 21. La profe de química era un amor. Ella va a seguir. Saludos desde Puente Alto. ¿Qué onda, Justin? Se fueron como dos segundos. Se cortó todo, parece. Pero no se preocupen. Los que están viendo la repetición, obviamente, ven todo de correo. Ya. Sí, parece que hubo un pequeño desfase. Espero que esto se ponga al día. El canal en Justin. Me están preguntando dónde está el canal. Eh, es wwwjustintv puntaje nacional. Eh, nos pueden seguir. Si nos siguen, les va a llegar un correo cada vez que nosotros iniciemos una transmisión. Así que les conviene también seguirnos en Justin. Ya. Ahora sí. Entonces vamos a comenzar la clase. Ya mucha cháchara. Mucha cháchara. Y vamos a nuestra clase. Hoy día vamos a partir con un video que es el que está en YouTube. Hecho por mí mismo. ¿Quién va a hacer la clase de física? Creo que la voy a hacer yo porque me gusta mucho la física. Ya, entonces partimos con la clase. ¿Qué saben de las ecuaciones de segundo grado? Entonces, la primera pregunta. ¿Qué saben de las ecuaciones de segundo grado? Hace cinco minutos solamente que comenzamos y no se han perdido nada. Ya me dicen que poseen dos incógnitas, están relacionadas con la palabra palabra parábola, dice Pedro Plaza. A partir de ellas podemos sacar la función cuadrática, o sea, está relacionado con las funciones cuadráticas, son las que están elevadas al cuadrado. Según lo que me dice la pantalla, somos un espectador. Sí, pero no hay un espectador, hay muchos más. <laughs> son aquellas en donde la incógnita está al cuadrado, describen curvas que tienen una incógnita elevada al cuadrado. y que son difíciles dicen otros hola profe llegué recién conita no te preocupes recién comenzamos <coughs> y son dos incógnitas dice geometría comienza creo que en dos clases más nos queda la clase de funciones la clase de creo que hay dos clases de funciones después viene eh, desigualdades y después vendría geometría. Ya son fáciles. Exactamente. Las, las ecuaciones de segundo grado. Obviamente son una ecuación. <coughs> y esa ecuación eh, se llama de segundo grado. Porque el, el exponente de la máximo que, al, que, al cual está elevado la, la incógnita es 2. Entonces, un polinomio de grado máximo 2. Ya, saben muchas cosas, me están hablando del discriminante, vértice, eje de simetría. Muy bien, vamos a ver todos esos conceptos en esta clase. Partimos entonces. Eh, eh, vamos a ver cómo le ponemos play a esto. Me ganó. Me la ganó, parece a ver. Acá está. Se había perdido dónde estaba el play de de este de este coso ya ahora sí y disculpen ahora sí tengo que ponerle play a esto ya, entonces vamos a trabajar sobre las ecuaciones cuadráticas eh, lo primero que tenemos que saber de las ecuaciones cuadráticas es que o sea también se llama ecuaciones de segundo grado y son una ecuación como todos me han dicho es cualquier relación de igualdad en donde la incógnita está elevado a lo más a 2 y una manera de escribir esto es como aparece ahí que es Ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los reales. Y a tiene que ser distinto de cero. Obviamente, ¿por qué tiene que ser a distinto de cero? Porque si no, estaríamos en. Eh, estaríamos en presencia de una ecuación de primer grado. Se nos iría el x cuadrado. Ya, tengo unos pequeños problemitas con el. Ahí sí. Ya. Fíjense que acá el a, el b y el c son los coeficientes que están describiendo la ecuación cuadrática. El a tiene que ser distinto de cero porque si no nos quedaría 0 por x cuadrado. Esta es una, la manera más general en la cual podemos escribir una ecuación cuadrática. A veces va a estar parte de la igualdad al otro lado, no siempre va a estar igualada a cero, pero una manera general de poder presentar una ecuación de segundo grado e igualarla a cero. Como ax cuadrado más bx más c igual a cero. Y eso quiere decir que siempre vamos a poder hacer eso. Despejar, tirar todo a un lado y dejar cero al otro lado. Ahora, igual que en las ecuaciones de primer grado, hay algo que se llaman raíces. Las raíces son las, eh, son las soluciones de la ecuación cuadrática. Pedro Plaza, eso... Hay una pregunta que dice sobre física y electricidad. Después podemos responder eso porque no tiene relación con la clase de matemática. Las raíces de una ecuación son todos los valores que satisfacen esa igualdad. Entonces, en una ecuación cuadrática, ¿cuántas soluciones pueden haber? Pregunta para todos. ¿Cuántas soluciones puede tener una ecuación cuadrática? ¿Cuántas soluciones puede tener una ecuación cuadrática? ¿Dos? Depende de la incógnita. ¿Dos como máximo? Muy bien, Elifank. Efectivamente, una ecuación cuadrática puede tener dos soluciones, muy bien. Pero está más correcto decir que puede tener dos como máximo. Es decir, puede tener ninguna, una o dos diferentes. Dos diferentes. Depende del discriminante. Muy bien, vamos a ir para allá. Vamos hacia esa dirección en la clase de hoy. De hecho, eh, dependen, como ustedes ya dijeron, del discriminante de la ecuación. De quita hizo que okay. ella dijo eso y nadie la pescó. No se preocupen. ¿Cuáles son las soluciones de una ecuación cuadrática? Bueno, las soluciones de una ecuación cuadrática son fáciles de encontrar. Hay una expresión que determina las soluciones de una ecuación cuadrática, sea independiente de, de cómo sean las soluciones, si son reales, si son complejas, si, no eh, si son una, dos o ninguna. ¿Ya? Cuando decimos eh, que las ecuaciones cuadráticas pueden... Tener a lo más dos soluciones, estamos diciendo que pueden tener a lo más dos soluciones reales. Bueno, y complejas también, sí, a lo más. Ya, aquí está la expresión. Esto deberían manejarlo como como si fueran. Eh, como si fuera un poema, sabérselo de memoria. ¿Cuáles son las soluciones de una ecuación cuadrática? Bueno. Considerando una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, sus soluciones son menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Eso lo tendrían que saber incluso como recitado, como así con las manitos y todo. Dicen que odio esa fórmula, pero es la más fácil de aprender. Hay algunos casos en donde no es necesario usar la fórmula, efectivamente, y lo vamos a ver. José de Z98 nos, nos dice eso. Efectivamente, hay casos en donde no es necesario ocupar esta expresión para la solución general. Pero es necesario conocerla. Si no se la saben, anótenla en su billetera con una, un post-it de un color fuerte, bonito. Y lo guardan en, en una posición donde siempre vean esa expresión. Yo creo que esa es una técnica muy buena para aprenderse cosas que quizás a uno no le interesan. También hay reglas mnemotécnicas, pero eh, es necesario que, aunque existan otras formas de resolver una ecuación cuadrática, la mantengan como opción. Porque si las otras no se acuerdan cómo era, por lo menos tienen que saberse esta que es la más básica, es la que sirve siempre, la regla general. Profe, tengo todo el mueble con fórmula, muy bien, pues y así te la vas a aprender, no te va a dar ni cuenta. Ya, sigamos. Eh, ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, esas son las soluciones. ¿A qué corresponde el b cuadrado menos 4ac? ¿No es que en la solución general aquí hay un b cuadrado menos 4ac? Bueno, ese es el discriminante, el que ya todos me estaban diciendo hace un momento. El discriminante de una ecuación cuadrática es el que nos va a permitir conocer cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática. Y todo esto va a depender del signo del discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4ac, es lo que está dentro de la raíz cuadrada en la solución general. Entonces, esto es lo que nos va a permitir identificar cuántas soluciones tiene, considerándolo desde acá. Fíjense que es el argumento de la raíz. Obviamente, si este valor fuera negativo, positivo o cero, va a determinar cuántas raíces hay. Porque fíjense que está el menos b partido por 2a. Más o menos esta cuestión, que puede ser, por ejemplo, mayor que cero. En tal caso, cuando el discriminante es mayor que cero, ¿cuántas soluciones van a haber? Van a haber dos soluciones. Porque este número, b cuadrado, raíz de b cuadrado menos 4ac, va a existir. En el caso de que el discriminante sea igual a 0, toda esta cuestión se va a ir a cero. Por lo tanto, solamente nos va a quedar menos b partido por 2a, solamente va a existir una solución. Y el último caso es cuando el discriminante es menor que 0. En tal caso, cuando el discriminante es menor que 0, toda esta cuestión no va a existir en los reales, porque nos va a quedar la raíz cuadrada de algo negativo. Por lo tanto, cuando el discriminante es menor que 0, no existen soluciones reales. Veamos un ejemplo. Después nos detenemos si hay dudas. ¿Cuál y cómo son las raíces de la ecuación 2x cuadrado más 2x más 1? Vamos a poner pausa esto. Control 1. Ya, ya me lo aprendí. ¿Cómo serían las soluciones de esta ecuación? Sí, aquí eh, Katrina 243 4, 3, Hace una alusión muy importante. Dice, profe, eso tenía que ver algo con los números imaginarios. Efectivamente, hay ecuaciones cuadráticas que no tienen soluciones los reales, pero sí tienen soluciones los complejos. Y ahí es donde se mete lo imaginario. En este año no entran preguntas donde la solución de una ecuación cuadrática sea un número complejo, pero el próximo año sí. El próximo año pueden entrar ecuaciones cuadráticas que tengan solución en los complejos. Entonces, considerando esto, ¿cómo, cuántas y cómo son las raíces de la ecuación 2x cuadrado más 2x más 1 igual a 0? ¿Cómo resolvemos esto y, y cuántas hay? Chicos, cibernético ya tuvo una solución diferente a la de Pedro Plaza. Dice, unos dicen que el discriminante es cero y el otro dicen que el discriminante es negativo. Dice que las soluciones son imaginarias. Sí, una manera de saber cuáles son las soluciones es utilizando la, la expresión que habíamos visto recién. Pero cada vez. Se me fue, se me fue. Pero cada vez que pensemos en una ecuación cuadrática, siempre tenemos que pensar en función de ax cuadrado más bx más c igual a 0. En ese caso, podemos ocupar entonces la expresión, por ejemplo, que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Ahí el b es lo que acompaña a x. El A es lo que acompaña al x cuadrado y el C es lo que acompaña a nada. Entonces fíjense que en, el, en la resolución de esto nos crea que el discriminante, ¿cuánto es? El discriminante es menor que cero, por lo tanto, x1 y x2 no pertenecen a los reales. Fui yo el que apreté un botoncito y salió de la publicidad. Fíjense que 2x cuadrado más 2x más 1 igual 0. La manera de saber cuántas soluciones hay es calcular el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac. Pero siempre considerando una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Por qué pongo tanto énfasis en esto? Porque puede ocurrir de que ustedes, por ejemplo, eh, planteen una ecuación diferente. Por ejemplo, si fuera algo de este estilo, yo no sé si lo que voy a plantear ahora va a tener o no solución. Así que podríamos llegar a algo inesperado. Ya, ahora sí. Hay gente que no sabe cómo resolver cuando las ecuaciones están escritas así. Por ejemplo, 2x cuadrado igual a menos 5x. ¿Cuántas soluciones tiene esa ecuación cuadrática? Entonces, no saben identificar cuál es el a, el b y el c, o sea, los coeficientes de una ecuación cuadrática, cuando están escritos de esta manera. ¿Qué es lo que le recomendarían ustedes a esa persona que no sabe cómo resolver algo así? Si me pueden responder por el chat. Se despeja, Pedro Plaza dice. ¿Qué despejamos y cómo lo hacemos? Depende del discriminante, exacto. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo, ¿Cuál es el A? ¿Cierto? Yo sé que el discriminante tiene la forma. El discriminante tiene la forma b cuadrado menos 4ac. Pero ¿quién es b, quién es a y quién es c? Igualar a cero, exactamente. Tengo que despejar igualar a cero. Como, por ejemplo, 2x cuadrado más 5x igual a 0. Pase todas las cosas para un lado. Y ahora sí tengo una expresión de la forma Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Para poder ocupar o la solución general o la ecuación de. o la expresión para el determinante, siempre tengo que considerar que es para una expresión de este tipo. Y así solamente puedo saber cuál es A, cuál es B y cuál es c. En este caso, entonces, ¿cuánto es A? A sería 2. Y B sería 5. ¿Y C cuánto es? C igual a 0. El coeficiente numérico sin X. Ya, entonces, considerando eso, el discriminante va a ser B cuadrado, 5 al cuadrado, menos 4 por A por C. ¿Y cuál es C? 0. Entonces nos queda solamente que el discriminante es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es mayor que 0. Como el discriminante es mayor que 0, eso quiere decir que cuántas soluciones va a tener el sistema. Hay dos soluciones. Perfecto. Muy bien. Es solamente para que tengamos en cuenta que todas las expresiones que estamos ocupando están en función de considerar ax cuadrado más bx más c igual a 0. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, podemos ocupar hartos, hartos eh, métodos. Por ejemplo, en este que es 2x cuadrado eh, igual a menos 5x, que. Eh, ¿Qué estrategia podríamos ocupar diferente a la del a la del método común que sería ocupar la regla general para calcular sus soluciones? Ya, un método, el camino uno es ocupar eh, la expresión general. Ese es un camino. Y la segunda es la que todos están gritando en el chat, que es factorizar. ¿Cómo factorizamos? Bueno, vamos a hacerlo ahora. En matemática no tenemos que ser míope, sino que tenemos que ver todo el, todo el proceso, todo lo que está pasando. Y no olvidar lo que ya sabemos. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque tengo 2x cuadrado más 5x. Igual a cero. Ese es nuestro problema. Ahora, esto es una expresión algebraica que yo puedo factorizar por x. Me quedaría x factor de 2x más 5, igual a 0. Factorice el miembro de la izquierda. Si yo desarrollo esta multiplicación de x por este binomio, me queda 2x cuadrado más 5x. O sea, son. No, soy, no sé factorizar, soy la peor, dice Denis. Bueno, Denis Nicole, te recomiendo el libro El Baldor, Partir desde lo más básico en el Valdor y ahí te va a poder eh, hacer perita en en factorizar. Ya, ahora. ¿Qué significa que x por 2x más 5 sea igual a 0? ¿Qué significa eso? A ver, Denise. ¿Qué significa que x por otra cosa sea igual a 0? X por 2x más 5, 2x más 5 es otra cosa, un otro número. Sea igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Espero. Sí, está bien. Ya encontraron algunas soluciones. Pero escúchenme y respondan lo que estoy preguntando. ¿Qué quiere decir que x por 2x más 5 sea igual a 0? Que uno de los factores debe ser 0, porque estoy multiplicando dos cosas. Muy bien, y Pablo Alfonso. Estoy multiplicando dos cosas, x y 2x más 5. Y su resultado es 0. Eso implica, de acá podemos... Eh, ...deducir que alguno de ellos es cero, que x es cero, o que 2x más 5 es igual a cero. Uno de los dos va a ser cero. Entonces fíjense que ya encontramos una solución acá. Al hacer este, esta implicancia, que si dos cosas se están multiplicando son igual a cero, quiere decir que alguna de ellas es cero, Llegamos a la conclusión de que x es 0. Y por otro, llegamos a una donde 2x más 5 es igual a 0. Ahora, si 2x más 5 es igual a 0, podemos despejar x. Si despejamos x de acá en una ecuación de primer grado, y nos quedaría que x2x que es igual a menos 5. Por lo tanto x va a ser igual a menos 5 medios. Y ahí estaría la solución número 2. Entonces las soluciones son 0 y menos 5 medios. En este caso no fue necesario utilizar la expresión general para solucionar la ecuación cuadrática. Solamente utilizamos lógica matemática, los silogismos. Primero despejamos la igualdad y dejamos una igualdad, o sea, igual a cero. Después factorizamos por x y nos quedó x por otra cosa igual a cero. Eso quiere decir que x o la otra cosa son 0. Y al utilizar esa, esa um, conclusión es que llegamos a que x puede ser 0 o que x puede ser menos 5 medios. Y ahí están las dos soluciones que encontramos. Profe, ¿por qué dijo que el primero no podía ser 0? Eh, nunca dije eso, así que sí. No, nunca dije eso. Quizás me escuché, me escuchaste mal, pero nunca dije que, que uno de los valores no podía ser cero. De hecho, dije que la multiplicación de ellos era cero. Entonces, uno de ellos tiene que ser cero. Por lo menos uno de ellos. ¿Se entiende o no la lógica de esto? Están muy callados en el chat, mis cientos de estudiantes. Así que vamos a seguir por mientras. Eso es como un método, claro, si le ponemos nombre, a mí no me gusta ponerle tantos nombres a las cosas, pero si le pusiéramos nombre sería como el método de la factorización. Ya, sigamos. A ver, si quisiéramos encontrar las raíces de esta ecuación ahora, x cuadrado más 3x menos... 10 igual a 0. En este caso, podemos ocupar otro método. ¿Qué método podríamos ocupar en este? Por ejemplo, el de la factorización. Ahora, yo me acuerdo de los productos notables. Entonces, digo, ¿qué cosas multiplicadas dan menos 10 y sumadas dan 3? Una tiene que ser positiva y la otra negativa porque el resultado es negativo, la multiplicación. Una posible es 5 cinco y 2, cinco y porque 5 por 2 son 10. Pero la resta tiene que ser 3 positivo, entonces tengo 5 acá y menos 2. De esta manera lo que hicimos fue reescribir el polinomio como una multiplicación de binomios. Y eso lo igualamos a 0 porque sigue siendo esa la expresión. Y ahora tengo el mismo caso, dos cosas que se están multiplicando y son iguales a 0. Por lo tanto, alguna de ellas tiene que ser 0. De la primera, podemos decir entonces que x tiene que ser igual a menos 5 para que sea eso, eso sea igual a 0. Y de la segunda, que x sea igual a 2. Vamos a detenernos y vamos a ver caso a caso esto. No se preocupen los que no entienden. Ya estarían las dos soluciones de esa. Eh, ecuación cuadrática y no ocupamos la solución general. Podríamos hacerlo con el otro método: ver cuál es A, cuál es B y cuál es C, y de ahí determinar cuál es la, la solución y ocupar el menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4ac, o más menos la raíz cuadrada del, eh, del discriminante. No caché una, no importa. Eso es lo bueno, porque como van a entender todos, entonces van a estar muy contentos. ¿Por qué se cambió el signo? Hay muchas dudas. Muy bien. Ya, se está discutiendo en el chat. Vamos a hacer una revisión minuciosa de este ejercicio. Ya, lo que se hizo acá fue que teníamos una ecuación cuadrática. Y yo siempre les digo que tienen que ver la matemática en todo y tratar de relacionarla con todo, como ser muy artistas, como. Pucha, mezclen todo lo que saben porque está todo relacionado. No, no estudien las cuestiones así como ahora voy a estudiar ecuación cuadrática, ahora voy a estudiar ecuación de primer grado, ahora voy a estudiar las factorizaciones. No, porque está todo integrado. Necesitan mezclarlo todo. Mezclen todo en su cabeza. Hagan sinapsis, o sea, mezclen los contenidos. Todo lo que saben de una cosa sirve para la otra. Ya, así que como que se tienen que volver locos con esto. Así que eh, lo que vamos a hacer es mezclar dos cosas, que quizás ustedes bebían por separado y en ningún momento pensaron que se podían trabajar en conjunto, que son una ecuación cuadrática y por otro las factorizaciones. Esas dos cosas las meto juntas. Dice que alinas Gigi dice que nunca la pesco. Que hable ahora para ver qué es lo que tengo que decirle. Ya, dada esa charla motivacional, vamos a ver lo que hicimos. La expresión que estábamos resolviendo era entonces x cuadrado eh, más 3x menos 10 igual a 0. El, la estrategia que se utilizó en el video era la siguiente. La persona que vio esto dijo, ah, pero x cuadrado más 3x menos 10, quizás lo puedo factorizar como multiplicación de dos binomios. Tienen que recordar que habíamos visto una factorización en particular, que era cuando yo tenía algo así. Eh, voy a ir pal, al caso contrario porque no, me, no se me ocurre ninguna. x menos 2 por x más 7. x menos 2 por x más 7, ¿cuánto va a ser? Multiplico, hago el desarrollo algebraico y me queda x por x, x cuadrado. x por 7 más 7x. menos 2 por x menos 2x. menos 2 por 7 menos 14. Entonces nos queda x cuadrado más 5x menos 14. Por favor, presten atención porque me estoy devolviendo un poquito para ver si. Eh, si se entiende. Fíjense que ya, resolvimos esto. Este numerito de acá, el 5, fue igual a la suma de los números que estaban acá. El menos 2 y el 5. El 5 que aparece acá fue en verdad la suma del 7 y el menos 2. El 7 más el menos 2. Y el menos 14, el menos 14 en verdad es la multiplicación entre menos 2 y 7. Si multiplico esas dos cosas, llego a ese numérito. Entonces, hay un método que es el proceso inverso. Que es decir, ¿qué pasa si tengo el polinomio x cuadrado más 3x menos 10? Entonces, lo que queremos hacer es pensar, a ver si existen, a veces no existen, en factorizarlo con un término como entre dos binomios que tienen un término común. Y pensamos lo siguiente: el coeficiente que no, tiene, no está acompañado de x, este que está acá. Yo digo, ¿qué cosas multiplicadas? ¿Qué cosas multiplicadas dan menos 10? Entonces ustedes hacen una lista de los números fáciles que dan menos 10. ¿Qué cosas dan menos 10? 1 por menos 10. Menos 1 por 10. 5 por 2. 5 por menos 2 menos 2 por 5. Y hasta ahí estamos. Y que sumados en 3, Ah, se reduce la primera porque me da 9. Y la segunda es 5 y 2. Que si yo lo resto me da 3. Entonces... Voy a sumar 5 y restar 2. 5 menos 2 es 3. Y multiplicados dan menos 10. Esto es 5 por menos 2. Pensé en dos números que multiplicados den menos 10 y que sumados den 3. Eh, den Eso es una técnica muy simple. Más que técnica, podríamos decir un procedimiento, no sé. Entonces, lo que está solito es la multiplicación y lo que está con X es la suma. Entonces, ya, hasta ahí no sé si me entendieron y quiero saber si la mayoría entiende esta factorización, sí o no, que me respondan en el chat. Por favor, tienen que mezclar las cosas que saben. No puede ser de que hayan aprendido a factorizar y no sepan para qué les va a servir. Ya, bacán. Y los que no saben factorizar, por favor, pónganse de cabeza porque es una herramienta muy básica y que los puede sacar de muchos apuros matemáticos. Ya, perfecto. Ahora, estoy en el caso similar al anterior que vimos, al de la X por otra cosa. Tengo dos cosas que se están multiplicando, x más 5 y x menos 2, y su resultado es 0. ¿Qué quiere decir si yo estoy multiplicando dos cosas y su resultado es 0? El orden no influye. Me preguntan si pongo al lado derecho, al, al factor derecho el más 5 y al izquierdo el menos 2, da lo mismo. Una más pelúa, ya vienen pelúas. Tranquilo, carpeta black. Si yo tengo a por b igual a 0, eso quiere decir que a es igual a 0 o que b es igual a 0. Dos cosas multiplicadas y me dan 0, una de las dos tiene que ser 0. Entonces, eso quiere decir que esto implica que x más 5, que es el primer término, es igual a 0, o que el segundo multiplicando x menos 2 es igual a 0. Uno de los dos tiene que ser 0, por lo menos. Y aquí es donde se resolvió. Aquí se generan dos ecuaciones de primer grado, x más 5 igual a 0, eso quiere decir que x es igual a menos 5, y el otro es x menos 2 igual a 0, eso quiere decir que x es igual a 2 se despejó la x. Y ahí es donde ustedes decían, pero profe, ¿por qué le cambió el signo? No es que le cambie el signo. Es que para que esta expresión x más 5 me dé 0, el x tiene que ser menos 5 porque me queda menos 5 más 5 igual a 0. Y aquí x menos 2 tiene que ser 0, entonces el x tiene que ser un 2, porque así 2 y menos 2 da 0. Ya. Perfecto. Entonces vamos a seguir. De ahí vamos a los ejercicios, vamos a terminar con este, con esta presentación y nos vamos entonces. Eh, la próxima clase es de funciones. Ya hay un teorema que se llama teorema de Cardano-Biette no sé cómo se pronuncia, pero lo que nos, y nos muestra es que hay una expresión general para la suma y para la multiplicación de las raíces de una ecuación cuadrática. Siempre la suma de, de dos raíces cuadráticas es menos b partido por a y su multiplicación es c partido por a. Considerando siempre una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. De ahí viene el a y el b y el c en el cual estamos pensando. Si yo considero esas dos, eh, esas dos afirmaciones, que la multiplicación es C partido por A y que la, la suma es menos b partido por A, yo podría considerar, eh, podría encontrar, por ejemplo, una ecuación cuadrática que tenga como solución esos términos. Así que, eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esto. Hallemos una ecuación cuadrática que tenga soluciones menos 10 y 2. Entonces, simplemente yo podría encontrar una que tenga soluciones menos 10 y 2 escribiéndolo de esa manera: como x más 10 por x menos 2. Y después desarrollo. Y me queda solamente x cuadrado más 8x menos 20 igual a 0. Vamos a ver si esta es la última parte de la presentación, después vamos a los ejercicios. A ver si se entiende. Tenía el problema de encontrar una ecuación cuadrática que tenga soluciones eh, reales menos 10 y 2. ¿Cómo puedo encontrar una ecuación cuadrática que tenga esas soluciones? Bueno, aplicando el mismo concepto anterior, menos 10 y 2 tienen que ser las soluciones. Ya, las soluciones tienen que ser x1 igual a menos 10 y x2 tiene que ser igual a, a 2. Ya. Entonces, ¿cómo? Atención al chat, presten atención, ¿cómo utilizamos lo que sabemos para encontrar una ecuación cuadrática que tenga soluciones menos 10 y 2? Se hace la ecuación igualada a cero. Sí, tenemos que encontrar una ecuación que sea de la forma ax cuadrado más bx más c igual a cero. Tenemos que encontrar el a, el b y el c que cumplan con eso. Haciendo lo mismo que en la anterior, con el teorema ya, pero ¿cómo lo ocupamos? Tenemos que encontrar una ecuación cuadrática que tenga como soluciones menos 10 y 2. Puede haber más de una. A ver si alguno de ustedes puede encontrar alguna. Ya, no se pongan tan chistosos que estamos ocupando con la fórmula de la ecuación de segundo grado. Pero ¿cómo lo harían? Ya, muy bien. Efectivamente, fíjense. Que si yo considero una ecuación x menos 10, perdón, x más 10 por x menos 2, igual a 0, ¿cuáles son las soluciones de esa ecuación cuadrática? Ya, muy bien, Carolina Aurora, está bien, por ahí va lo que estás diciendo. Voy a tomar lo que dijo alguno de ustedes. X más 10 por X menos 2. ¿Tiene como soluciones menos 10 y 2? X más 10 por X menos 2. ¿Cuáles son las soluciones? Menos 10 y 2. Sí, y todos me creen, porque llegamos al caso anterior, que era, ah, ya, si yo pongo acá menos 10, me da 0 y esta multiplicación da 0. Entonces se cumple. Si yo aquí pongo 2, que es la otra solución, también funciona. Ahora, si yo resuelvo esto, me queda x cuadrado eh, menos, perdón, más 8x menos 20, igual a 0. Esa es la ecuación cuadrática que cumple con eso. Existe otra ecuación. Una pregunta, ¿es única? ¿Solamente esta ecuación cuadrática tiene esas soluciones o habrá otra ecuación cuadrática que tenga esas mismas soluciones? Ahí queda formada la ecuación. ¿Existe otra? ¿Es única sí o no? ¿Es única, sí o no? Respóndame en el chat. No es única, es única. Ya, hay, hay de los dos. La mayoría piensa que, que sí es única. Bueno, lamento, lamento decepcionarlos, pero. La ecuación cuadrática, una ecuación cuadrática que tenga soluciones menos 10 eh, y 2, no es única. Porque como muy bien dijo alguno de sus compañeros, yo podría amplificar, es decir, cambiar el valor de A, entre comillas, amplificar, multiplicar todo por algún valor, por ejemplo, por 2. Y me quedaría 2x cuadrado más 8, perdón. Más 16x menos 40 igual a 0. Multiplique todo por 2. Esa ecuación cuadrática, 2x cuadrado más 16x menos 40 igual a 0, tiene las mismas soluciones que la de abajo. ¿Es necesario haber aprendido esto? Sí. Los que no se dieron cuenta, los que recién se dieron cuenta que. Esta, esa, esa ecuación cuadrática tiene las mismas soluciones, eh, lo importante porque pueden ser una de las preguntas, por ejemplo, de suficiencia de datos, donde se ven estos tipos de casos, donde hay que analizar. Es súper, súper bueno saberlo. Así que si están, no sé, peleando los 700, 800, estos son los detalles los que se tienen que fijar. Ya. Vamos entonces a, eh, vamos a ir a una, una pequeña información que tengo que darles y después vamos a nuestra pizarra de ejercicios. Ya, ¿qué pasa con la gráfica de la ecuación cuadrática? Vamos a verla también, no se preocupen. La ecuación cuadrática en verdad no tendría gráfica, pero si ya lo llevamos una gráfica, estamos hablando de la función cuadrática. Y la función cuadrática tiene una gráfica y esa gráfica se llama parábola. Como para la ecuación de primer grado es una recta, que le llaman la función afín o la función lineal, tienen, son rectas, la función cuadrática, su representación gráfica es una parábola. Y también lo vamos a ver. Si sí hay pregunta de desafío, así que no se preocupen. Voy a abrir... Entonces, nuestra pizarra de nuestra clase 8. Ya. Eh, vamos entonces a un, una pequeña información que tengo que darles. Aquellos espíritus que nunca dejan de buscar soluciones a los problemas son los que inspiran a la universidad mayor. Infórmate de sus carreras en umayor.cl Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Y seguimos con nuestra clase. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Se ve la pizarra? Este es un tipo de problema que podría aparecer en la PSU. Es un problema donde hay que aplicar la ecuación de segundo grado para poder resolverlo. Si yo veo este problema, si este podría ser algo que, que le ocurra a alguno de ustedes en su casa, no está la ecuación de segundo grado explícita. Pero eh, podría. Podría estar, ¿o no? ¿Cómo resolvemos esto? Dice, el largo de una piscina rectangular excede en 3 metros al ancho. Si la superficie de la piscina es de 40 metros cuadrados, ¿cuánto mide el ancho de la piscina? ¿Se quedaron todos callados? Están todos resolviéndolo, parece. Ya, tenemos una piscina que es rectangular. Como siempre les digo, a mí me ayuda eh, dibujar. Así que voy a dibujar la piscina que es rectangular. Voy a dibujar un rectángulo con mi súper buen pulso. Ahí está un rectángulo. Ya. Ahora voy a mejorar mi pulso. Y ahí tengo un rectángulo. Dice que el largo de la piscina excede en 3 metros al ancho. Entonces aquí es donde tenemos que definir las variables. Lo que nos preguntan es el ancho. Entonces yo puedo definir que el ancho es x como mi incógnita. Entonces ese es el ancho. Y dicen que el largo de la piscina excede en 3 metros. Excede, ¿qué quiere decir? Que es mayor más. 3 metros. Por lo tanto, esto va a ser x más 3 metros. Dicen que la superficie de la piscina es 40 metros cuadrados. Entonces, eh, la superficie es 40 metros cuadrados. Acá adentro hay 40 metros cuadrados. ¿Cuánto mide el ancho de la piscina? Interesante pregunta. 5 metros, dicen. Vamos a ver. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, nos dan el área o la superficie, que es 40 metros, y nos dan los lados. Sabemos cómo calcular el área de un rectángulo. En este caso, es un, una piscina, pero como la piscina es rectangular, podemos hablar de un rectángulo. Es largo por ancho, sería x por x más 3. Largo por ancho es 40 metros cuadrados. Voy a obviar las siglas. Ya, muy bien. Entonces resolvemos esto, ¿no? Largo por ancho es 40 metros. Alternativa B5, dicen. La mayoría. Perfecto. Entonces lo resolvemos. Me queda. Eh, ¿Qué cosa multiplicadas dan 40? Miren, fíjense que aquí tengo X y X más 3 igual a 40. Y yo podría preguntarme: ¿qué cosas multiplicadas dan 40? Deme una lista de las cosas que multiplicadas dan 40. X por X más 3, o sea, dos cosas que estoy multiplicando y pueden ser igual a 40. Entonces, denme la lista de todas las cosas que ustedes conocen que multiplicadas den 40. 8 y 5. 5 por 8, 40. 2 y. 2 y. 2 y 20. Muy bien. Eh, ¿Cuál otra? 1 y 40. Y la otra 10 y 4. Ya. Es que es para hacer un juego porque fíjense que tengo dos cosas multiplicadas que me dan 40. Y yo conozco algunas de ellas. Fí Lo que tiene que hacer es que una sea... 3 mayor que la otra, porque una es x y la otra es x más 3. Entonces fíjense que la única que cumple con eso es la primera. Porque multiplico x por x más 3, o sea, x más 3 unidades. Y esta sería la, la respuesta. Po. Porque de todas las cosas que yo conozco, la única es que multiplicadas dan 40, pero que su diferencia... Es 3 porque una es x y la otra es x más 3 es la primera. Entonces aquí yo podría decir inmediatamente que x es 5 y que, bueno, x más 3 es igual a 8. Esa es una solución. La otra también es menos 8, parece que también da menos 8. Pero, como estamos hablando de cosas positivas, porque son distancias, la única solución correcta es la B. Esta es una manera no tradicional de hacerlo, porque um, todos lo hicieron de la otra manera, entonces yo quise ser diferente nomás. Es para que no olvidemos lo que estamos resolviendo. Yo digo x por x más 3 igual a 40. Entonces estoy diciendo, voy a multiplicar dos cosas que me den 40. Y esas dos cosas que una eh, exceden tres veces a la otra. ¿Cómo lo resolvemos con la ecuación? Bueno, aquí desarrollamos el polinomio. O sea, el, el, la multiplicación entre estos términos. Y nos queda. Nos queda x cuadrado. Más 3x menos 40 igual a 0. Y aquí podríamos llegar a lo mismo. ¿Qué cosas multiplicadas dan 40, menos 40 y sumadas dan 3? Voy a tratar de ocupar la factorización. Entonces voy a decir ya, ¿qué cosas multiplicadas dan menos 40? Y sumadas dan 3. Entonces ahí yo digo, ah ya, 5 por 8 es 40. Entonces uno va a ser 5 y el otro es 8. 5 por 8 es 40. Y aparte la resta es 3. Entonces para que la resta sea más 3, este tiene que ser más 8 y este es menos 5. Entonces, más 8 menos 5, si yo lo sumo me da 3. Ya, entonces aquí estarían las soluciones que ustedes encontraron: que x igual a 5, y el otro que x es igual a menos 8. Pero la pertinencia de esta solución es que no sirve, porque no, es, no existen distancias negativas. Sí, me quedo ¿qué? que la suma sea 3 y que la multiplicación sea menos 4. Y sumar 8 y menos 5 da 3. Me equivoqué en decirlo fermuno zb. De las dos maneras llegamos a lo mismo. En todos los ejercicios de ecuaciones cuadráticas se puede ocupar la fórmula, la expresión general. Vamos al siguiente. Eh, 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 eh. Vamos a este. Después vamos al de la función. Dice: las solución o soluciones de la ecuación menos 1 menos x al cuadrado igual a 1 menos x es o son. ¿Cómo resolvemos este? Ya tenemos como tres maneras, pero todas son equivalentes. ¿Cómo lo resolvemos? Resolver el cuadrado de binomio. Perfecto, aquí hay un cuadrado de binomio. 1 menos x al cuadrado es igual a 1 menos x. A ver, ¿hay alguien que sea como creativo y se le ocurre una manera diferente de hacerlo? Ya, vamos ocupando lo que sabemos, desarrollar el cuadrado de binomio. Y después ordenarlo. Entonces sería, el cuadro, ¿cuál es el cuadrado de binomio de 1 menos x? El primer término al cuadrado. Me quería, el primer término al cuadrado. Menos, porque hay un menos. El doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y ahí pongo el igual a 1 menos x. Ahí estaría. Po. Me quería 1 menos 2x más x cuadrado igual a 1 menos x. 0 y 1 les dio ya algunos. Estamos bien hasta ahí: el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual a 1 menos x. Ahora solamente despejamos. Fíjense que puedo eliminar este 1 con ese 1. Bueno, aquí el procedimiento simple que es ordenar lo pueden hacer de muchas maneras, pero yo elimino esos dos unos. Y me quedaría entonces X cuadrado eh, menos X igual a cero. ¿Les dio eso? ¿No? X cuadrado menos X igual a cero. Algunos les da la C. Ya, me dice, y el menos 2x, el menos 2x los, eh, es que pasé el menos x para el otro lado, entre comillas pasar. Eh, y me quedo como x, entonces menos 2x más x me queda menos x. Ya, sí. Ahora factorizo y me queda x por x menos 1 igual a 0. Al factorizar, ya tengo dos términos. Que multiplicado me dan 0. x por x menos 1 es igual a 0. ¿Qué va a implicar? Que uno de los dos términos es 0. Ese es igual a 0. O este es igual a 0. Entonces el primero es que x sea igual a 0. Ahí ya tengo una solución. Y la otra es que x menos 1 sea igual a 0. Eso quiere decir que x es igual a 1. Y ahí tengo las dos soluciones. Algunos les dio C, a otros les dio D. Cuando estén estudiando y no sepan en quién confiar, yo les recomiendo que puedan ocupar lo que ya les había enseñado antes. Ocupar Wolfram Alpha. No, esta no es la pregunta de desafío. Ocupar Wolfram Alpha para poder resolver esta ecuación. Entonces yo ocupo. Para los que no saben ocuparlo, Wolfram Alpha es www.wolframalpha.com. Y pueden resolver ecuaciones. Entonces, cuando estén en la duda, ¿quién tiene la razón? Entonces pueden ocupar Wolfram. Ya, ahí está la ecuación. 1 menos x, todo esto al cuadrado. 1 menos x al cuadrado igual a 1 menos x. Y solve quiere decir resolver. Y ahí están las soluciones. 1 menos x al cuadrado igual a 1 menos x. Y ahí están las soluciones. x igual a 0 y x igual a 1. Así que sirve harto. Y fíjense que cuando yo estoy igualando dos ecuaciones, o sea, estoy igualando dos cosas, digo... Resolver 1 menos x al cuadrado y la otra que es 1 menos x. 1 menos x al cuadrado podría ser una ecuación cuadrática, ¿cierto? Porque está elevado al cuadrado. Y 1 menos x es una recta. Y igual a 1 menos x es una recta. Y cuando yo estoy igualando, estoy tratando de ver cuándo coinciden, es decir, cuál es su intersección entre una parábola que sería 1 menos x al cuadrado y la otra que es una recta que es 1 menos x. Por lo tanto, eso es lo que nos muestra Wolfram. Dice, ah, van a intersectar en dos puntos en x, en x igual a 0 y en x igual a 1. Y eso es lo que estamos viendo. Esta es la ecuación cuadrática y igual a 1 menos x al cuadrado, que era el miembro de la izquierda. Y esta de acá es el miembro de la derecha de la igualdad, que es y igual a 1 menos x. Así que se los mando al chat. Para que vayamos mezclando las cosas. Aquí está el lo que mandé. Lo que estoy viendo. Entonces, tenemos que ir mezclando. Cuando yo igualo en una ecuación cuadrática, por ejemplo, acá. Lo que estoy diciendo es cuando una parábola, que es 1 menos x, al cuadrado, se junta con 1 menos x. Vayamos haciendo similitudes y mezclando porque esa es la única manera de aprender. Relacionar lo que ya sé con lo nuevo. O sea, es una no es la única. Pero es la única que me gusta. <laughs> ya. Entonces, otra manera de hacerlo, ya vamos a la pregunta desafío, no se preocupen. Otra manera de hacerlo es eh, con. La expresión general, x, en la solución va a ser menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante partido por 2a. Y ahí yo tengo que encontrar cuál es a, cuál es b y cuál es c. En este caso, a es igual a 1, b es igual a menos 1 y c es igual a 0. ¿De dónde estoy sacando eso? Bueno, lo estoy sacando de acá cuando ya resolví la ecuación, o sea, cuando ya despejé y lo dejé de una manera más simplificada. Entonces ustedes reemplazan a igual a 1, b igual a menos 1 y c igual a 0 y les va a dar ahí la solución. Si sí, todavía no vemos funciones, pero hemos visto cosas que se relacionen con las funciones. De hecho, hoy día vamos a ver algo como de función cuadrática, pero porque, como qué no quiere la cosa. Vamos a ver función de probabilidad y distribución, sí, distribución normal eh, para una variable discreta. Vamos a ver todo. Así que la función cuadrática y la ecuación cuadrática se juntan mucho. Porque una es la representación gráfica de la otra. O sea, son como maneras diferentes de mirar la misma cosa. Vamos ahora, antes de seguir con estas preguntas, a la pregunta de desafío. Así que vamos inmediatamente a la pregunta de desafío. Espera un momento. Ya, ahora sí. Vamos entonces a la pregunta desafío presentada por nuestro amigo de la universidad mayor y es la siguiente. ¿Se puede afirmar que la función f de x igual a x cuadrado más bx más c es siempre supositiva si se sabe que o sea, estamos hablando de una función cuadrática pero Espero que puedan mezclar los temas. Estábamos hablando de ecuación cuadrática, nos fuimos a función cuadrática, pero al final todo se mezcla. Ya. Entonces, los dejo con la pregunta de desafío y nos vemos en eh, 10 minutos más. Ya volvimos, ¿cómo les fue con la pregunta? Ya debería estar el profe y aquí estamos. Algo pasó y pero ya apretan F5 y todos van a ver lo que estoy transmitiendo. Ya, la pregunta tenía relación con las funciones cuadráticas, pero lo vamos a relacionar con la ecuación cuadrática también. Ya. Una función cuadrática es una función de segundo grado que eh, la podemos relacionar con una ecuación cuadrática y que tiene una expresión gráfica que sería la parábola. A ver, dígame si me ven. ¿Cómo íbamos a responder si no pasó función cuadrática? Bueno, porque estamos en cuarto medio saliendo y deberíamos conocer la función cuadrática igual. Solamente estamos mezclando un poco los contenidos, eh, viéndolo de manera como mezclada, pero eh, deberían poder abordarlo. Ahí sí, ya. Así que no hay excusa para decirme, pero profe, si no estábamos viendo esto, pero si tenemos que ver todo igual. Así que. Vamos. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación cuadrática? O, oh, perdón, esta función cuadrática. Tiene ax cuadrado más bx más c igual a, igual a f de x. El f de x es el valor de y. Se lo olvidó todo lo del colegio. Tenemos que recordar que todas estas cosas las vamos a graficar en un plano cartesiano. Donde en, las, en el eje horizontal vamos a poner las x y en el eje vertical las y o f de x, que es lo mismo. f de x y e y es lo mismo. Entonces algunos me dicen que esto siempre va a ser positivo, es decir, el valor de i siempre va a ser positivo cuando el a sea mayor que cero. Efectivamente, cuando el coeficiente a es mayor que cero. Cuando el coeficiente a es mayor que cero. Tenemos una función cuadrática que va hacia arriba. O sea, como que va está feliz. Cuando a es mayor que cero, tenemos una, una curva de este estilo, a ver, ahí sí. Claro, feliz, como una carita feliz, cuando a es mayor que cero. Y cuando a es menor que cero, la forma es hacia abajo. Esos son los dos casos, a mayor que cero y a menor que cero. Fíjense que si a es menor que cero, entonces la parábola en algún momento va a ser negativa, el valor de I. Estaría triste, en algún momento va a ir para abajo si esta cuestión sería algo así o así. En algún momento va a pasar a los negativos. Cuando hablamos de que la función sea positiva, estamos pensando en el valor de f de x. Lo que estamos preguntando es si es cuando f de x siempre es mayor que cero o es positiva. Entonces, obviamente, si que a sea mayor que cero parece ser una condición necesaria. ¿Pero será suficiente? Es necesaria, pero suficiente. La primera ecuación, o sea la, la primera afirmación a mayor que cero va a definir si la parábola es mayor o menor que cero. Sí, más o menos, pero no necesariamente. Porque, por ejemplo, yo puedo tomar un A mayor que cero, pero que la parábola sea así. Va a seguir siendo feliz, pero va a ser así. Fíjense que en ese caso A es mayor que cero, pero siempre es positiva. Entonces, solo uno no puede ser. La uno por sí sola no puede ser, porque no es necesario, no es completamente, no es suficiente. Esto es de suficiencia de datos. Entonces, cada una por sí sola tampoco puede ser. Habría que ver si C nos da algún valor. El c por sí solo nos da alguna información. El valor de c en una función cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c nos determina dónde va a intersectar al eje ¿a qué eje? el c nos dice dónde va a intersectar al eje y porque es cuando x es igual a cero Consideremos eh, ax cuadrado más bx más c igual a y, que es yf de x. Entonces, cuando x es igual a 0, ¿qué es lo que pasa? Cuando x es igual a 0, todas las cosas que tienen x se van a 0. Esto es 0, 0. Entonces, solamente nos queda c igual a y. O sea, cuando x igual a 0, y vale c, que es lo que estamos marcando ahí, es donde intersecta al eje y. Entonces, ¿serán necesarias las dos al mismo tiempo o nos falta más información? Díganme una parábola. La, la idea es poder ir viendo qué pasa. Tratemos de dibujar, de trazar una parábola. Muy bien, Pedro Plaza, por ahí va. Pensemos en una parábola que sea mayor que cero, que el C sea mayor que cero, pero que aún así sea negativa en algún momento. ¿Cómo llegué a c igual a i igualando x igual a cero? Ah, Palsa, Pedro Palsa. Perdón, Pedro Palsa. Díganme de alguna manera, ¿cómo puedo dibujar una parábola que tenga el c y el a mayor que cero? Yo voy a dibujar una, a ver si ustedes pueden dibujar una. Por ejemplo, voy a dibujar una parábola que es cóncava. Aparte, el c va a ser mayor que cero, pero miren lo que pasa. Por ejemplo, una parábola que venga de acá, haga esto y corte al eje y así. en ese caso, el c es mayor que cero porque corta arriba. el a es mayor que cero. pero no necesariamente va a ser siempre positiva. fíjense que va a ser negativa. acá. Entonces, la C tampoco nos da información completamente eh, correcta. Por lo tanto, dos por sí sola tampoco nos sirve, porque la dos por sí sola no da nada. Ambas juntas tampoco nos sirve. La única que nos puede servir entonces es que se requiere información adicional. O sea, si yo mezclo A, la afirmación A, perdón, la afirmación 1 y la afirmación 2, tampoco puedo llegar a eso, que la función sea siempre positiva. ¿Se entiende? Considere las dos opciones, a mayor que 0 y c mayor que 0. Pero fíjense que existen parábolas cuando a y c mayor que 0, pero que aún así en una parte son negativas. ¿Qué información falta? No caché. ¿Por qué la 2 no? Bueno, aquí está el ejemplo. ¿Por qué la 2 no? Obviamente que no es la... No es el argumento que podrían presentar en un paper. Necesariamente. Pero sí les sirve para identificar que puede haber una parábola donde el C sea mayor que 0, es decir, corta al eje Y en un valor positivo. Es cóncava. Así. Pero aún así... Tiene una parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Esta de acá. En toda esta parte, el I es negativo. ¿Qué faltaría? Bueno, lo que dijo Pedro Palsa. Pedro Palsa dijo: Bueno, entonces dibujemos una que sí cumpla con esas características y aprendamos qué es lo que debe pasar para que sea siempre mayor que cero. Voy a hacer un eje cartesiano nuevo. Eh, acá. Yo lo que necesito es que sea siempre positiva. Es decir, esté del eje horizontal hacia arriba siempre. Entonces voy a dibujar una. Que sería, por ejemplo, algo así. En ese caso, esta parábola que dibujé al a pulso es siempre positiva. ¿Están de acuerdo? Este es el eje Y y este es el eje X. Esta parábola siempre es positiva. La alternativa correcta era la E, se requiere información adicional. Pero entonces, ¿qué es lo necesario para que una parábola sea siempre positiva? Que esté del eje X hacia arriba. ¿Eso qué querrá decir? Bueno, y aquí tiene relación con la ecuación cuadrática. Las raíces de una ecuación cuadrática pueden entenderse también como dónde intersecta la ecuación cuadrática, la función cuadrática en el eje X. O sea, dónde intersecta el eje X son las soluciones. Por ejemplo, acá esta ecuación roja esas serían las soluciones. Es donde corta el eje X, esas son las soluciones. Ese sería el X1 y el X2 de su solución. a lo mismo que esta de acá. Entonces, <laughs> si relacionamos la intersección con el eje x con las soluciones de una ecuación cuadrática, ¿qué pasa con esta solución roja que está sobre, perdón, eh, morada o violeta? ¿Qué pasará con las soluciones de esta ecuación cuadrática que le vamos a llamar f de x también? Que es f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Qué debe pasar con las soluciones? Todavía nadie me responde. Muy bien, nihilismo. Quiere decir que si yo considero. La ecuación cuadrática Ax cuadrado más bx más c. Si yo tomo en cuenta esa ecuación cuadrática, igual a cero. O sea, cuando eso no tiene soluciones reales. Por esa razón, no corta al eje X, porque no tiene soluciones reales. De esa manera, entonces, la parábola, una parábola que no corta al eje X, quiere decir que la solución cuadrática, si lo consideramos como una ecuación cuadrática, sus soluciones no son reales. Son pocas las veces que es la E. Mentira, porque en la prueba está la misma cantidad de A, de B, de C, de E y de E. Me pregunta Clau, Clau Carolina98, dice que a veces no más es la E, es la menos, la menos frecuente en la PCU. Y eso es mentira, porque la PCU se arma de tal manera que hay una cantidad muy similar de proporción entre A, B, C, D y E. No hay ninguna carga hacia una de las letras. Ya entendí, Bacán. Genial. Bueno, pueden repetirlo, vamos a profundizar sobre funciones cuadráticas, no se preocupen, pero había que hacer como el cruce entre una y otra, porque es lo que yo trato de hacer siempre. Chicos, tengo un último consejo para ustedes. Los espíritus que lo intentan una y otra vez hasta encontrar el resultado correcto son los que inspiran a la Universidad Mayor. Infórmate de sus carreras en umayor.cl, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Así que inténtenlo una y otra vez. Ya amigos, esa ha sido la pregunta de desafío. Vamos a seguir con este tema de las, de las ecuaciones cuadráticas. No hay más que eso en la PSU de ecuaciones cuadráticas. Así que, pero vamos a retomar, vamos a seguir con los ejercicios en la próxima clase. Eh, Sería el lunes a las 18:30, como siempre, mañana en la clase de lenguaje. Eh, eso. Nos vemos. Recuerden que en una semana más, dos semanas más, partimos con las, las clases de lenguaje, matemáticas, física, química, biología e historia. O sea, vamos a tener clases toda la semana. Gracias por todas ustedes. Que estén muy bien, descarguen la guía. Recuerden que hay un ensayo disponible al final de la clase. Así que eso. Que estén muy muy bien y nos vemos mañana. O sea, sí mañana en la clase de lenguaje. Chao, chao.